Buenas. Hoy hemos vuelto aquí al Congreso, a representantes de la plataforma Afectados por la Hipoteca, a traer nuestras demandas, a traer las 5 de la PA, que son las demandas de los afectados por los desahucios y de la ciudadanía, para acabar con la situación completamente intolerable de violencia económica contra la gente empobrecida, de desahucios, de cortes de luz y de gas. Después de 7 años de desahucios y que ningún gobierno haya tomado ni una sola medida para acabar con los 184 desahucios que estamos viviendo cada día en todo el estado, durante estos 7 años hemos hecho propuestas, hemos denunciado la estafa hipotecaria y la complicidad de los diferentes gobiernos y administraciones y hemos actuado de urgencia y seguimos actuando de urgencia cada día parando desahucios, realojando familias a través de la obra social y presionando a la banca para conseguir liberar a las familias. Toda nuestra práctica diaria está recogida en 5 propuestas de mínimos, que son las 5 de la PA. Propuestas que presentamos de cara a las elecciones del 20 de diciembre y que ni PSOE, ni PP, ni Ciudadanos se comprometieron a asumirlas. Y hoy, ante esta segunda vuelta, nos volvemos a dirigir a todos los partidos que van a la carrera hacia la Moncloa. Al Partido Popular, obviamente, no hemos ido a ponerle encima de la mesa un documento para firmar este compromiso, porque ya nos ha demostrado que no puede tener responsabilidades de gobierno porque las utiliza para maltratar a la población y que votar al Partido Popular es votar por los desahucios, porque sigue los 184 desahucios al día. Antes de reunirnos con PSOE, Ciudadanos y con Podemos, hemos analizado sus programas electorales y por eso veníamos con este documento, porque tanto PSOE como Ciudadanos se mantienen en la zona gris, no se comprometen a acabar con los 184 desahucios al día, no se comprometen a responsabilizar a la banca que ceda en la vivienda vacía que nos pertenece porque ha sido más que pagada con los rescates bancarios, no se comprometen a acabar con los cortes de suministros, no se comprometen a liberar a las familias de la deuda, no se comprometen con la dación en pago retroactiva, lo que significa dejar a 700.000 familias en la cuneta condenadas a la economía sumergida y a la exclusión social. Hoy, después de reunirnos, PSOE y Ciudadanos siguen sin mantener ese compromiso, se siguen manteniendo en la zona gris y, como hemos dicho antes, no es una zona posible la de quedarse ante los desahucios. Ante los desahucios no valen medias tintas. Te comprometes con la ciudadanía, con proteger el derecho a la vivienda, te comprometes con la banca. Y tanto el PSOE como Ciudadanos nos han demostrado hoy, al no querer firmar este compromiso, que siguen del lado del Partido Popular, que siguen del lado de la banca y de las suministradoras. Por lo tanto, durante las 2 siguientes semanas que quedan de campaña, nos vemos obligadas a informar en todos los actos que hagan públicos a la ciudadanía de que votar al Partido Popular, votar al PSOE o votar a Ciudadanos es votar por los desahucios. Y tenemos claro que en esta legislatura, en la siguiente, tenemos que meter las 5 demandas de la PA con más o con mayor o menor presión. Nosotras estamos dispuestas a hacer toda la presión que haga falta. Y de estas elecciones no puede salir un gobierno que no tome responsabilidad y acabe con esta situación de una vez por todas. Una diputada del Partido Socialista, la María Luisa Carcedo, que bueno, tampoco parecía saber mucho sobre vivienda. Le hemos confrontado lo que plantea en su programa electoral con luego las declaraciones que hacen. También les hemos dicho que estamos hartas de programas electorales o de elecciones en las cuales se hacen grandes declaraciones vacías de contenido y de propuestas, con las cuales se juega con nosotros con vídeos de gatitos o con la bachata, cuando lo que queremos es propuestas serias, porque nos tomamos en serio este problema, porque estamos cada día tratándolo. Y el Partido Socialista no se ha sabido definir y no recoge en su programa las 5 medidas para acabar con la emergencia habitacional. Ciudadanos ha ido más o menos en la misma línea. Ambos recogen algunas declaraciones de intenciones en sus programas electorales, pero no recogen las herramientas o los mecanismos para garantizar el derecho a la vivienda, para garantizar que las familias tengan una segunda oportunidad y que tengan garantizados los suministros básicos. Bueno, Podemos sí que recoge en el programa medidas que van encaminadas con herramientas para dar respuesta a las 5 de la PA, a la emergencia habitacional, y en esa misma línea ha firmado el compromiso que planteábamos hoy de las 5 de la PA. Ha sido y será apartidista, por lo tanto no pedimos el voto para nadie, pero sí que con esta campaña lo que queremos es señalizar a aquellos que siguen apostando por un modelo de 184 desahucios al día, y lo que haremos es informar de quiénes son, ir a señalizar y a presionar durante la campaña de quiénes son aquellos que siguen apostando por ese modelo, por el modelo de los desahucios.
después de las elecciones, incluso con una mayoría que fuera favorable a las demandas de alquiler social, medidas de seguridad de oportunidad, a lo que tiene recogido en las 5 de la PA, tuviera una mayoría del Congreso favorable a esto, tenemos un problema democrático importantísimo ahora en Europa, que es que las decisiones no las va a decidir, no las va a tomar solo este Congreso. España está bajo vigilancia de la Unión Europea, en cumplimiento del programa de rescate que se firmó en el año 2012, por el que se rescató a los bancos con más de 40.000 millones de dinero público. Y ese programa de rescate tenía unas condiciones. Todas esas condiciones se han llevado a la práctica. Hemos tenido varias leyes que favorecían, que van en el sentido de favorecer a las familias endeudadas. La última de ellas, la 24/2015, todas ellas han sido recurridas por el gobierno que estaba en ese momento, era el Partido Popular, pero ha sido bajo presión de la Unión Europea y de la Troika. Entonces, el siguiente gobierno, aunque haya firmado las 5 de la PA, va a tener que desafiar también a lo que le está diciendo la Unión Europea. No va a ser algo tan sencillo de hacer. Por lo tanto, no podemos dar ningún voto de confianza a nadie. Nosotros lo único que podemos hacer es informar a las personas, al pueblo, a la gente de lo que están proponiendo ahora mismo los partidos políticos. Y a partir de ahí, la responsabilidad para que realmente haya un cambio en la legislación, la responsabilidad la tenemos un poco toda la gente, no solo los partidos. Tenemos que seguir luchando después de las elecciones para que se haga realidad el derecho a la vivienda. ¿Sí? Sí. Gracias por venir. Las FARC de toda España nos hemos puesto de acuerdo y luchando hemos llegado al Congreso. Dame los 5. Honor de democracia. ¡Ale! ¡Hehehehe!